Estamos pudiendo observar por segunda vez consecutiva en lo que va de esta semana, desde hace 4 días, la segunda aparición más nítida de Nibiru. Desde Tucumán, Argentina, informándome Pedro Bosnia. A todos. A todos nuestros hermanos que viven este momento único, que vivimos este momento único de nuestras vidas, como un segundo sol, el primer gran resplandor, el sol, y a su lado, este otro. Con la proyección y juego de sombras y luces en los cielos. Un espectáculo maravilloso. De nuestras vidas y nuestras existencias, todo el cielo. Este es el este. Este es el norte. Y ahora giramos hacia el oeste o poniente. Y parece que el cielo está en llamas. En llamas, y ahora vemos nuevamente la proyección de una gran sombra detrás de nuestro sol, o al nivel de nuestro sol. Puede verse claramente. El cielo está rosado, rosado incandescente. Observamos ahora el cielo del punto sur-oeste, oeste-sur. Increíble, el cielo está encendido. Parecen arder detrás de la conquija, de los grandes montes a conquija, nuestro monte emblemático de nuestra tierra y nuestra cultura. Una especie de incendio, como jamás lo podríamos haber imaginado, pero sí el pincel del más grande de los pintores. Y de los poetas. Cuando la belleza excede al verso, cuando la poesía es parece que hubiera un enorme incendio hacia el oeste. La luz de dos soles, 2 suns. Estamos dirigiendo nuestra mirada hacia el oeste. Hay un gran incendio que parece querer arrojar sus refusilos y fulgores hacia el sur oeste. Como ven, el evento es muy rápido en su desarrollo.
mientras que a mis espaldas, es decir, hacia el este o naciente, ya comienza a cernirse una gran, curiosa e inquietante oscuridad, propia de la del desarrollo y el desenvolvimiento natural de cómo evoluciona la tarde hasta transformarse en noche, pero con, como habíamos visto, con el agregado también de fulgores rosados, rosáceos, rosa azulados hacia el este, es decir, naciente, como estamos mencionando, como estamos diciendo. Vamos ahora a intentar girar por un momento hacia el naciente y vemos que, como hemos dicho, hay una gran oscuridad. Que se cierne, pues ya llega la noche. Pero también podemos advertir hacia el naciente, hacia el este, nuestro este aquí en Argentina, que hay unos fulgores también rosa azulados, de un tinte ceniciento, hacia el naciente, mientras que observamos cómo el poniente apaga su incendio. La luna ojivosa va creciendo, busca ser llena, busca ser luna llena. Este es un momento muy extraordinario y maravilloso, prodigioso de nuestras vidas, que vivimos cada 3.600 años, es decir, la medida de un shar, el ciclo orbital de Nibiru, el Cóbulos o planeta X, X planet, planet X, el gigante rojo o segundo sol que se aproxima, como bien decimos, a cada 3.600 años según la cuenta, el char, un char equivale a un char según la cuenta de los antiguos sumerios. Es uno de los atardeceres más hermosos que he contemplado.